Cristian Suárez, viviendo en la miseria, pide regresar con Laura Bozzo. Hello, my family. Soy Tamiko. ¿Cómo está todo en el brasero? Espero que esté ardiente y si no, hoy vengo a echar más leña al fuego. Más adelante les cuento cómo Cristian Suárez está en la ruina y por qué creo que está rogando a Laura Bozzo que regrese con él. O mejor dicho, que Laura le perdone y acepte otra vez como su novio interno. Una vez mi querida Ana Gabriel cantó: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y es por eso que les traigo este chisme. Si te gusta escuchar opiniones honestas con un poco de sátira y humor sobre las noticias que están causando pochinche y controversia en el mundo de entretenimiento, suscríbete al canal. Y no se olviden, marca la campana para que puedas recibir notificaciones cuando hay nuevo contenido. Bueno, en julio del año pasado, Laura reveló que Cristian Suárez mantenía una relación de 2 años con Adriana Amiel, una mujer argentina de 50 años y que reside en la ciudad de Miami. Hasta ahora, los medios han dicho de todo, que regresaron y hasta que Cristian anduvo con la hija de Adriana Amiel. A través de la cuenta de Instagram de Cristian, hemos visto que lleva una vida de pobre tratando de pantallar que es rico. Y más adelante les voy a explicar por qué. Pues aquí les va unos ejemplos. Como pueden ver, se ve como estuviera viviendo en una casa viejita y en malas condiciones. Y además, como solo tuviera dinero para un par de chancletas. Aquí hay unas más. Míralos antes y después. Pues ahora resulta que el ex miembro de Complot quiere regresar con Laura. En una entrevista en exclusiva para Despierta América, la abogada de los pobres dijo que Cristian le ha buscado para una reconciliación. Vamos a escucharla. Yo te digo con toda sinceridad, no dependo de un hombre. Yo no dependo de un hombre. Yo dependo de Laura Bozzo, ¿ok? Y eso es lo que se lo digo a ustedes, a todas mis mujeres. Hay que valorarse, hay que respetarse. Yo corto y se acabó. Yo no me aferro, ¿me entiendes? No sé si fue infiel, si no fue infiel, me vale. Como dice, no, ya no iba a decir una cosa que no debo. En su conciencia y en la conciencia de las personas con las cuales estuvo, estará. Y que sea feliz, yo lo que quiero es que sea feliz, o sea, yo le deseo lo mejor, yo no sé por qué no me hace caso, yo le digo, búscate otra más joven, que sea regia, ¿por qué te encaprichas? No, hay otras que son regias espectaculares. En mi opinión, y quiero ser muy claro, parece estar con necesidades de dinero y viviendo en la miseria. No quiero ser cruel, pero se ve así. Y si comparas cómo vivía antes y después, he went from de la riqueza a los trapos. Tengo la sensación, y no puedo confirmar ni desmentir esto, pero se ve que en vez de necesitar la compañía y amor de Laura, necesita su dinero. Y puede ser que hasta extraña los gustitos que antes podría dar al lado de Laura. En vez de estar en jet privado vacacionando al mundo entero, ahora está llenando los baches en las calles de su barrio. O me van a decir que los vecindarios ricos tienen hoyos en la calle. Bueno, en otras noticias, dicen por ahí que Laura Bozzo también anda rogando que le den otra oportunidad. Y no estoy hablando de Cristian, estoy hablando de los productores de Televisa para regresar a la pantalla chica, ya que ha cumplido más de 2 años que aparece en un show de la televisión. La opinión de muchos es que Laura no puede vivir sin la fama y las cámaras porque cuentan que se le ha quitado lo arrogante que era, porque hasta pide integrarse a un programa. Supuestamente muchos productores de Televisa le han dado falsas esperanzas y dicen quizás sí, pero nunca le den el cuándo.
En cuanto a su libro Más allá del infierno, Laura dice que su libro será una bomba nuclear y que causará una gran polémica. Y ahora dinos, Laura, ¿de qué se trata tu libro? Mi libro. Eso va a ser una bomba nuclear, señoras y señores. Desde ahora les advierto. Se llama Más allá del infierno. Lo cuento todo. Va desde un chantaje del presidente de Perú, que fue una cosa terrible. Hay muchas cosas que me han pasado y que la gente no tiene ni idea de quién es Laura. Este es un libro que va a ser una serie, Más allá del infierno. Y creo que tiene todos los ingredientes para que la gente se quede sumamente atrapada, porque tiene mucho fondo. Mucho de lo que la gente quiere saber de Laura está en el libro. Pues, qué bueno, Laura. Pero realmente lo que queríamos saber es si el libro va a incluir detalles de la infidelidad de Christian, ya que estás tan segura que no vas a regresar con él. Pero, ya veremos. Yo en lo personal, Laura, no te ofendes, pero no voy a comprar tu libro. Y habrá alguien que contará los puntos principales de tu libro, como hacen en los Cliff Notes. ¡No miente! Como usted está acostumbrada a mentir diariamente. ¡Mentirosa! No voy a permitir que usted mienta. Usted ha mentido y yo se lo voy a probar. Pero Laura, qué grosera. No estoy mintiendo, digo la verdad. Discúlpame, mis yamitas, pero tuve que hacerlo. Por fin tuve la oportunidad. Ok, en serio. En mi opinión, si tiene su exclusividad y tiene su mesada de unos cuantos miles de pesos, ¿de qué está quejando? La gente ni la felicita por su regreso a la tele. Ok, tal vez unos cuantos, pero los puedo contar con mis dos manos. Y además, Laura ha dicho tantas veces a la gente que va a regresar que ya no creen en ella. Entonces, mi consejo para Laura es, renuévate. Sé una persona humilde, no gritas todo el tiempo y no te olvides de tus raíces. Por favor, comienza de nuevo. No trates de volver a la pantalla chica con el mismo formato que tenías desde que viniste de Perú. La gente se cansa de lo mismo. Bueno, mis amitas, recibieron un 2-1. Y ahora es tu turno. ¿Creen que Laura y Christian deben de regresar? Dejen en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Regresarías con una persona después de que te humilló públicamente? En el caso de Laura, hay fotos y video. Y del video, estoy hablando de que cuando Christian fue captado entrando a la casa de Adriana Miel. Yo en lo personal, igual que Laura, no dependo de un hombre. Y no regreso con una persona con que ya rompí. Y tampoco acepto sobras. ¿Qué opinan ustedes? Una cosita más. Si les gustaría charlar con Carolita Mico, echa un vistazo a la pestaña Community de nuestro canal. Estaremos publicando mensajes, consejos, imágenes, encuestas, etc. para conocerles mejor. No se olviden de dar un like a este video, suscríbanse al canal y también compartan este video con tus amigos y familiares en las redes sociales. Gracias, gracias, gracias por tu visita. Mantente al tanto con los chismes del día, la nueva serie 5x5 y las reseñas de tus programas favoritos. Haz clic en estos dos videos en la pantalla.